quiero anunciaros que este año celebramos el 50 aniversario de la fundación del Club de Roma, en el año 1968, en Roma, precisamente para, bueno, pues como todos sabéis, tratar aquellos temas frontera o que tenían incidencia o podrían ser críticos cara al desarrollo de las personas y de Roma. En paralelo, el Grupo Vasco, el Club de Roma, pues celebramos 22 años en este 2018, que tampoco es esto. El ponente que tenemos, don Antón Costas, nos va a disertar sobre el tema de remedios al malestar y al populismo. Un nuevo contrato social para el progreso. No se oye. No se oye. El micro no vamos. Ahí sí se oye. Ahora sí, ¿no? Esto que se enmarca dentro del ciclo que hemos venido manteniendo de la economía sostenible, y también dentro de esto estábamos con el tema de un nuevo modelo inclusivo participativo de empresa dentro de que entendemos que puede ser el futuro de la empresa. Esto, yo creo que el ponente reciente libro que ha escrito, como os hemos comentado ahí, que es El final del desconcierto, un nuevo contrato social para la España, que para que la España que funcione, se hacía una pregunta, es ¿cuál es el paradigma, o no, perdón, cuál es el pegamento que hace que una sociedad permanezca unida y la prevenga de los caos políticos o del caos político? Yo creo que si no es capaz de contestarnos a esto, pues será un tema muy bien aprovechado. Esto, Antón, tiene en su haber que es ingeniero, Juan, qué castoso, ingeniero, es a la vez economista, catedrático de Economía Aplicada, en la Dirección de Máster de Economía, Regulación y Competencia, y luego presidente del Observatorio de Análisis y Evaluación de las Políticas Públicas. Bueno, tiene una serie de títulos que no vamos tampoco a desarrollar. Es consejero de diversas empresas y ha sido defensor del cliente de Endesa, con lo cual las empresas que estamos aquí en el sector eléctrico nos puede venir bien. Esto, sin más, paso la palabra. Lo vamos a desarrollar como otras veces, ¿eh? O sea, primero la exposición del ponente, luego la comida y luego un diálogo abierto y transparente con el ponente. Vale, es que son. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, en primer lugar. Es un placer, una alegría y naturalmente un honor, ¿no? El tener la invitación del Club de Roma, en este caso del País Vasco. El honor probablemente a veces es inmerecido, pero al menos la alegría por la invitación esta sí que permanece y se la quiero trasladar. Es una alegría poder compartir esta comida y esta conversación esta tarde. Y gracias también por las palabras de presentación, por la referencia al libro, si es una forma un poco para venderlo. Estupendo. El esquema, un poco, que voy a desarrollar ahora en estos 40 minutos, ¿no? Me decías, como mucho, esto tiene mucho de ese último libro, publicado hace dos meses, en noviembre, que el título puede ser un poco contradictorio, porque es el final del desconcierto. Lo del desconcierto probablemente lo compartimos todos, lo de que sea el final del desconcierto es más discutible, ¿no? Pero sí que la pregunta, dado que ha hecho referencia ya a ella, la pregunta que está un poco detrás del libro y que aparece en las primeras páginas es, bueno, ¿cuál es el pegamento que hace que, al menos en determinadas épocas de la historia, nuestras sociedades permanezcan unidas y estén defendidas, prevengan un poco el caos político, ¿no? Y que en otras, sin embargo, cuando ese pegamento se disuelve o se seca,
vemos aparecer un malestar social importante, una división social importante y el caos político, que en este caso lo asocio, aunque después habrá que fijar más el término, a la idea de populismos políticos, ¿no? Por eso el título que le sugería era un poco Remedios al malestar y al populismo, porque considero que estos son dos rasgos, el malestar social de nuestras sociedades, el malestar y el populismo político son dos rasgos que definen bien, no son los únicos, pero que definen bien nuestras sociedades liberales, nuestras democracias liberales representativas en este inicio del siglo XXI, ¿no? Cuando hablo de malestar, hablo de lo, no sé si lo compartiremos, pero de mi percepción de que en nuestras sociedades, no únicamente, ¿no?, la española o la que vivo de una manera más directa, la catalana, ¿no?, sino de una manera más amplia, en las sociedades occidentales, yo lo que veo es resentimiento, ira por parte importante de nuestras sociedades, ¿no?, cierto sentido de revancha, un nihilismo extraordinario, ¿no?, un nihilismo que se ve más en unos lados que en otros, ¿no?, pero un nihilismo, por decirlo así en palabras de Flaubert, ¿no?, cuando en el segundo tercio del siglo XIX decía él, hacía referencia a él a la rage de vouloir conclure, ¿no?, la rabia de querer concluir, esa rabia que en ocasiones la impresión penetra en nuestras sociedades o en parte de nuestras sociedades y que lleva a lo que antes he dicho, al nihilismo, ¿no? Por lo tanto, este es mi primer rasgo, el que querría retener aquí, ¿no?, la idea de que hay un malestar social muy profundo en nuestras sociedades que viene acompañado de lo que decía, de resentimiento, de ira, hasta de odio, si la palabra no nos asusta, de odio, y un cierto nihilismo en el sentido de destrucción, ¿no?, sin atender un poco a las consecuencias, ¿no? Es decir, me da lo mismo, sean cuales sean las consecuencias. Quiero romper, ¿no?, o quiero acabar la rage de vouloir conclure, ¿no?, la quiero acabar de una vez con esto, ya sea este sistema, ya sea cualquier ámbito en el que se mueve, ¿no? Este es el primer rasgo. El otro, el del populismo, probablemente a lo largo y probablemente más en el coloquio, y habiendo aquí personas que sé que han escrito sobre populismo, probablemente en el coloquio tendré que precisar más qué entendemos cada uno por populismo, pero así como primera entrada yo creo que podemos tener un consenso intelectual en el sentido de sin definir la palabra, de que hay en nuestras sociedades como consecuencia de ese malestar, yo creo que hay una demanda en términos económicos, hay una demanda de políticas vida, y no entre en el caos político. Si tuviésemos una respuesta a esta pregunta, pues probablemente entonces podríamos orientar los remedios mejor, ¿no?, buscar remedios. Este es un poco el esfuerzo que a mí me gustaría hacer hoy aquí con todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es ese pegamento? Entrando ya un poco en lo que podríamos decir, esto es en términos clásicos de una novela o de un cuento, este es el planteamiento, ahora tendría que entrar en la trama, ¿no? ¿Cuál es esa enfermedad que puede estar explicando el síntoma del tanto del malestar como del populismo? ¿Cuál es esa enfermedad? Yo una idea que sugiero es la de que el crecimiento económico, la economía, el crecimiento económico, ha roto su pegamento, su vínculo con el progreso social. Esta va a ser un poco mi tesis de fondo, ¿no?, que el crecimiento, nuestra economía, la economía de mercado, o si prefieren, aunque hay diferencias, el capitalismo competitivo, ha roto en este final de siglo, final, comienzo de siglo, ha roto su vínculo con el progreso social. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Al menos unos pequeños datos rápidos. El crecimiento ha vuelto, primero hasta llegando hoy mismo, los últimos años, ¿no? El crecimiento ha vuelto a todas nuestras economías. Hoy toda la Unión Europea crece, todos los países, hasta incluir Italia, ¿no? Todo el mundo crece relativamente bien. La economía occidental
la economía del euro crece por primera vez, insisto, después de años de recesión fuerte. La economía europea, que es más que el euro, ya estaba creciendo y sigue creciendo bien. La economía occidental, metiendo a Estados Unidos, crece y crece muy bien. Y en términos más generales, la economía internacional crece toda ella y, a mi juicio, tal como he dicho desde hace 3 años, va a crecer aún durante unos años más. Por lo tanto, el crecimiento ha vuelto a nuestras economías. Pero, sin embargo, no viene asociado, probablemente por primera vez, a progreso social. ¿Qué entiendo en este caso de una manera muy limitada para fijar posición, no para extenderme, para fijar posición? ¿Qué entiendo? Que no solo ya en España, estamos viendo una cosa inesperada para un economista, que el crecimiento no trae aumentos de salarios. Esto es raro, porque en términos de modelo de pensamiento de un economista, que sería la curva de Phillips, no sé si la sitúan más o menos, es una curva descendente, que vincula crecimiento paro de una economía con los salarios. De tal forma que si la curva es de este tipo, si el paro se reduce, si yo estoy en este punto, el paro es del 20, los salarios son de 0, si el paro, la economía crece, el paro se me reduce y me pasa a este punto, la curva me dice que los salarios tienen que aumentar. Esto es la curva de Phillips, ¿no? Y es un esquema que tenemos para razonar esta relación entre estas dos variables. La sorpresa es, por lo que acabo de decir, que el crecimiento ha aparecido y es fuerte, es intenso en todas las economías, pero no viene acompañado del aumento esperado de los salarios. Esto ha llevado a mostrar la sorpresa, no yo en particular. Si leen el informe de otoño de la Comisión Europea, que no es en este sentido especialmente una ONG muy sensible a los salarios, verán ustedes que de pronto en la tesis básica del informe de la Comisión Europea de otoño dice lo siguiente: que el crecimiento ha vuelto, pero, y dice que es lo que me sorprendió, es un crecimiento incompleto, y me disculpan ahora que no me sale el segundo adjetivo, pero que era curioso cuando lo vi. Dije, bueno, ahora me vendrá, dije, pero ¿por qué me dice que es un crecimiento incompleto y no peligroso? Pero no es ese el término. Pero ¿por qué me lo dice? Y cuando lo lees dice, porque no viene acompañado de salario. O si ustedes leen el... Desigual. No, es un adjetivo como más sorprendente en la Comisión Europea, ¿no? Pero no desigual. Incompleto, más que estará forzando la neurona, que cuando se fuerza no responde, esto vendrá. Pero sí, exacto, que se relaje la neurona. Pero yendo al Banco Central Europeo, que de nuevo no es una institución así, una ONG, digámoslo así, en el acta de la Comisión Europea, del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo del mes de julio, que salió en prensa, el Banco Central Europeo textualmente dice lo siguiente: que el mayor riesgo que hay para la continuidad del crecimiento en el área del euro, el banco solo habla del euro, dice, el mayor riesgo es los salarios, es decir, la falta de los salarios. Bueno, si me aceptan que los salarios son un elemento importante de eso que podemos llamar progreso social, ¿no? Además de su importancia en el propio funcionamiento de la economía de mercado, ¿no? Una economía de mercado, una economía capitalista, sin buenos salarios no funciona, porque el capitalismo se basa en el consumo de grandes masas, no se basa en el consumo de los ricos. El capitalismo no podría funcionar como el capitalismo de los ricos, ¿no? Queda ahí aquella vieja frase de Henry Ford I, cuando por propia cuenta decidió allá por los años 1900, debe ser 21, 22, 23, Henry Ford, aquella frase de quiero trabajadores bien pagados para que me compren mis coches, ¿no? Y decidió doblarle, si ustedes recuerdan, el salario, doblar el salario ahora de los trabajadores de la Ford. Pero la idea era, quiero trabajadores bien pagados para que me compren mis coches. El capitalismo funciona si hay amplias clases medias y clases trabajadoras con capacidad de compra. No hay salarios. Por lo tanto, esto es un riesgo para la continuidad
del crecimiento en el área del euro, diría el Banco Central Europeo, y por extensión para más. Pero además, los empleos que se crean, no dentro de ahí, los empleos son precarios, es decir, no permiten a las personas, especialmente jóvenes, un poco hacer previsiones de futuro, un poco planes de futuro, es un problema serio. Si me aceptan, por lo tanto, mi tesis de fondo es, miren, estamos asistiendo a una nueva etapa de la economía y de nuestras sociedades donde crecimiento no es sinónimo de progreso social. Esto para las personas, o al menos para parte de las personas que estamos aquí, es importante porque nosotros somos de una etapa histórica de la segunda mitad del siglo XX, donde para nosotros crecimiento económico era sinónimo de buenos salarios y sinónimos de empleo, por lo tanto de progreso social, del ascensor social, ¿no? Y hasta un revolucionario de la segunda mitad del siglo XX se tenía que preocupar no tanto de hacer caer el sistema, sino de que creciese la economía de mercado, que creciese el capitalismo, porque si crecía ese crecimiento, insisto, traía salarios, traía empleo y traía todos aquellos ingresos públicos que van asociados al buen funcionamiento de una economía, impuestos sobre la renta, impuestos sobre beneficios, aquellos ingresos que son necesarios para mantener eso que hemos llamado estado de bienestar. Insisto, esta es mi tesis, aquí se nos ha roto alto, se nos ha secado un pegamento que hacía que desde la Segunda Guerra Mundial, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, que hizo que la economía de mercado se reconciliase con el progreso social y se reconciliase con la democracia liberal. Por lo tanto, la conclusión sería, si se me seca ese pegamento, yo voy a tener que esperar que me aparezcan problemas con el progreso social y con la democracia, es decir, que se me aparezca ahí una disociación, un conflicto peligroso. ¿Cuál fue el pegamento de la Segunda Guerra Mundial, el pegamento de la posguerra, que permitió que durante los llamados 30 gloriosos, las tres décadas, así se conocen en la literatura, los 30 gloriosos son las tres décadas que siguen al final de la Segunda Guerra Mundial, tres décadas donde se produjo esa simbiosis, ese ciclo benigno, ese vínculo benigno entre, insisto, entre economía de mercado, progreso y democracia. ¿Cuál fue ese pegamento? Mi tesis es que fue el contrato social. Ahí aparece el término de contrato social. No hablo de pacto social, hablo de contrato. En un sentido, casi se me permite, muy mercantil de la palabra, dado que aquí hay mercantilistas, ¿verdad? Hablo en el sentido de, mi libro explico un poquito más, pero si me entienden, hablo en términos de contrato entre partes que se comprometen, un contrato que en parte tiene elementos escritos y en parte no tiene elementos escritos, pero que son válidos. Pero veo el contrato desde este punto de vista, insisto, no a secas un pacto, no, lo veo como un contrato, donde si una parte me rompe en algún momento el contrato, es posible que yo tenga que esperar que la otra parte me lo va a romper, ¿no? Esta es la idea. ¿Cuál fue ese contrato social de la posguerra? Primero, no en España, en la posguerra, en las sociedades occidentales. Yo creo que ahí podemos tener un cierto grado de acuerdo. Fue un contrato social muy claro. Por un lado, por primera vez, las izquierdas, en un sentido así un poco para ir rápido, las izquierdas, ¿no? Los viejos partidos socialistas o los viejos sindicatos de clase que tenían al capitalismo como enemigo irreconciliable, si ustedes se fijan, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, está el ejemplo especialmente de la socialdemocracia alemana, ¿no? Aceptan que la economía de mercado, de alguna manera legitiman que la economía de mercado, que es algo así como el capitalismo regulado y competitivo, pueda ser un buen criterio, si le saco lo de bueno, que pueda ser un criterio para ordenar la economía y favorecer la creación de riqueza. Eso es lo que hace la socialdemocracia. Pero ¿qué le pide a la otra parte del contrato? De alguna manera a los liberales clásicos, a los conservadores y a los partidos que los representaban, a los empresarios, y ¿qué le piden? Que apoyen la creación de un nuevo Estado social. Es la petición que se hace en los 40.
A eso finalmente le llamaremos estado de bienestar, pero mantengo esa expresión. ¿Y en qué consistía? La parte primera está clara, el contrato, me sale una expresión a lo mucho más, la parte primera del contrato, ¿no? Esto está claro, es la aceptación por parte de la izquierda que el capitalismo regulado, el capitalismo gestionado, pueda ser para ellos una buena vía de creación de riqueza, de ordenar la economía. Dice, ¿qué pide? Dice, el apoyo a un nuevo Estado social. ¿Y en qué consistía? Primero en términos prácticos y después en términos filosóficos, de filosofía política. Fíjense, si vemos de forma muy rápida el tipo de instituciones y de políticas que se crearon en los años 60, perdón, en los años 40-50, yo creo que puedo hacer un esquema, dividirlos en dos grandes patas. Por un lado, fortalecer el principio de igualdad de oportunidades. Fue la petición al acuerdo de un sistema educativo público que fuese el garante básico de la igualdad de oportunidades. Si quieren, la idea, la expresión política de la idea de meritocracia, que la vida, que en la vida no te dependa de la cuna en la que has nacido, sino en todo caso de tus atributos, pero también de que la sociedad te sepa dar unos instrumentos mínimos para lanzarte a poder pelear en la vida. Es la finalidad del sistema público educativo, capitalizar a aquellos que por cuna, por herencia no tienen, para que estén en igualdad de condiciones de partida. Esto hay que tomarlo con pinzas, pero es la filosofía que hay detrás. Por lo tanto, por un lado, el principio de igualdad de oportunidades. ¿Y cuál era el otro objetivo básico, el otro pilar básico de esa parte del contrato social? Si se fijan, era la erradicación de la pobreza de mayores. La pobreza de mayores fue el gran problema social, el gran problema social de las sociedades occidentales, probablemente hasta los años 60, pero hasta los años 50. ¿En qué consistía? En que si tenías la desgracia de incurrir en alguna de estas tres situaciones, tú, aun teniendo unos valores, diríamos en términos así muy vulgares, unos valores de fortaleza, de espíritu de trabajo, viene ahora, teniendo las virtudes cardinales, si recuerdan cuáles eran, si tenías la desgracia de caer en tres situaciones, tú entrabas en la pobreza, tú y tus hijos, tus descendientes. Una era, si tenías la desgracia de perder el empleo, no porque fueses un mal trabajador y te despidiesen, sino porque de pronto venía una de esas grandes crisis del capitalismo y tú te quedabas sin trabajo, tú entrabas inmediatamente en la pobreza, porque no había mecanismos que al menos temporalmente sustituyesen tus ingresos salariales por algún tipo de renta. Entrabas en la pobreza. Era uno de los grandes motivos, de los tres grandes motivos a mi juicio, de la pobreza y la desigualdad. La segunda, si tenías la desgracia de contraer una enfermedad, o de tener un accidente de trabajo, pero una enfermedad, entrabas inmediatamente en la pobreza. Tus ingresos salariales, laborales, desaparecían y no había cobertura de ningún tipo para esa situación, ¿no? Esto ocurre en muchos países, ¿no? Y en tercer lugar, si ya fuese porque las fuerzas físicas se agotaban o sencillamente porque la edad no daba para más y te tenías que jubilar, tú entrabas de nuevo en la pobreza, a no ser que tuvieses algún hijo o alguna circunstancia especial que te permitiese sustituir parte de los ingresos laborales por algún tipo de renta. Este era el gran problema social del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, la pobreza de mayores. ¿Qué se hizo en este nuevo contrato social de posguerra? Se crearon tres instituciones muy importantes que en realidad eran, todos ellos, seguros, eran seguros, no eran prestaciones públicas, eran seguros. Lo digo esto para las personas que andan en el mundo financiero y de los seguros, porque tenemos retos importantes y similares, no ahora con la pobreza de mayores, ahora con la pobreza de jóvenes. Y habría que saber, esto es un paréntesis, habría que saber diseñar nuevos seguros que sean capaces de hacer frente al riesgo
muy probable de pobreza de jóvenes, ¿no? Cierro el paréntesis. ¿En cuáles eran esas instituciones? Si se fijan, fue crear una institución llamada Seguro de Desempleo. Generalizarla, no me digan que ya misma, no, generalizarla en el sentido de una institución moderna de seguros obligatorios, pero públicos. Eso es el gran mecanismo de los seguros públicos de desempleo. Su finalidad es cubrir la contingencia de una pérdida de ingresos por razón de una pérdida de empleo derivada, insisto, de una crisis especialmente económica. La segunda gran institución, la sanidad pública. La sanidad pública, que recuerden ustedes, caso de España, hasta la ley Lluch, del año 83, del año 84, la sanidad era una institución que estaba metida dentro de la seguridad social y se pagaba con cargo a las cotizaciones que tú aportabas. Era una institución, hoy no lo es, pero una institución, era un seguro en términos de definir lo que es un seguro. Y la otra gran institución que acabó con la pobreza de los mayores fue el sistema público de pensiones. ¿Ven? Para mí, eso era un contrato social, vuelvo a insistirlos. Una parte aceptaba la economía de mercado, el capitalismo regulado como principio ordenador de la economía, y la otra me aceptaba la creación de un nuevo Estado social cuya finalidad, a través de este tipo de instituciones, era repartir mejor, distribuir mejor la riqueza que me creaba la economía. Yo creo que eso funcionó bien. Y si ustedes hacen, los que sean un poquito los que recuerden los años 70, España elabora un contrato social de ese tipo en tres momentos de un año, año y medio, dos años. En los acuerdos de la Moncloa, los acuerdos de la Moncloa no eran a secas un pacto de rentas, como muchas veces se dice. Si tienen la curiosidad de recordarlo o tienen buena memoria, verán que los pactos de la Moncloa eran un pacto de rentas asociado a, al compromiso de las nuevas patronales, del nuevo gobierno de Alfonso Suárez, de poner en marcha esa parte del contrato, el nuevos impuestos sobre la renta de las personas físicas, nuevos el IVA, nuevos impuestos de sociedades, para financiar la creación de unos seguros de desempleo ya universales, de unos seguros de sanidad universales, de un sistema de pensiones más o menos universales. ¿De acuerdo? España crea, y también creo que nos beneficiamos de esos 30 gloriosos de alguna manera. Esto es mi tesis central. Durante una época, las sociedades occidentales, no en la Primera Guerra, no en los años 30, pero sí cuando se sale de la Segunda Guerra, algo se aprendió y se construye un buen contrato social, distinto al contrato social que había ofrecido en los años 30 el fascismo y el nazismo, y el franquismo en España, que también era un contrato social. Pero lo dejo de momento aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado para que ahora, de pronto, tengamos o veamos esos dos rasgos que decía, una ira social, un sentimiento social, un malestar y el retorno del populismo un poco de los años 30? ¿Qué ha pasado? Bueno, mi tesis vendría a decir, se nos ha secado el pegamento, se nos ha roto el contrato social, según mi tesis, ¿no? Se me ha roto. Y ahí es un poco, mirando la obra, ese es mi libro anterior, un libro escrito a cuatro manos con un discípulo catedrático de la Universidad de Vigo, que es La nueva piel del capitalismo, ¿no? Lo que hacemos en ese libro anterior es identificar, a nuestro juicio, unas mutaciones que habrían tenido lugar en la economía de mercado, si quieren, pero en el capitalismo, a partir de los años 60, mutaciones que tienen que ver con el cambio tecnológico y muy particular con la digitalización, que es más cercano al momento presente. En segundo lugar, con una financiarización espectacular de la economía, que no habíamos conocido. Globalización financiera ya habíamos visto a lo largo de la historia, pero en términos de la magnitud que tienen las actividades financieras en nuestras economías y hasta en nuestra economía particular, nunca lo habíamos visto con anterioridad. Esto es una segunda piel del capitalismo. Y una tercera piel del capitalismo es
el retorno a la monopolización de nuestras economías, monopolización y cartelización. Yo lo formulo, fijo posición, no entro, esto puede ser cuestionable, pero son tres rasgos que vemos de mutación patológica, en el capitalismo actual, cuya consecuencia, a nuestro juicio, es un cuarto rasgo, el retorno de la desigualdad. La desigualdad en la versión moderna, es un rasgo característico de nuestras sociedades en la llamada, en el periodo llamado de la Gilded Age, de la Belle Époque, de la época que va entre 1860, en algunos casos se precisa más en 1870, y 1914, la Primera Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan a grandes rasgos, es la industrialización. Bilbao, esta tierra, es una expresión magnífica, probablemente el mismo edificio en el que estamos hoy es expresión de ese momento de creación de riqueza espectacular, la Belle Époque. Es el imperio austríaco, es el imperio británico, ¿no? Pongan asocien, y todo lo que va asociado a la Gilded Age, en inglés, la Belle Époque. Pero si se dan cuenta, es una época que es como una especie de dios Jano, porque tenía una cara amable que era todo esto, pero probablemente por ahí alrededor, como en Londres, estaba la otra parte de esa cara, la cara, negra. Leer hoy la literatura londinense de finales del XIX, leer pues, un libro, entre otros, Historia de dos ciudades de Dickens, no sé si lo recuerdan, comienza, no lo tengo aquí y lo hago de memoria, pero la primera frase del libro de dos ciudades, que son las dos caras, comienza algo así, diciendo algo muy similar a esto: era el mejor de los mundos, punto. Era el peor de los mundos, punto. Esa es la GTH. La desigualdad llegó a niveles extraordinarios, extraordinarios. Y muchos estudiosos de esa época atribuimos una gran parte de la Primera Guerra Mundial a esa tremenda desigualdad, tremenda desigualdad. Si se fijan, cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, y continúo con el indicador de desigualdad, cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, el indicador de desigualdad, no explico ahora qué indicador estoy utilizando, digo, era de 60, y de pronto el indicador de desigualdad me cae a niveles de 30 y permanece en este valle de relativa igualdad durante 30 años, los 30 gloriosos, los que coinciden con ese contrato social. Yo creo que está relacionado ese contrato social del que les hablé con relativa igualdad, con la reducción de la desigualdad. Si volvemos ahora, la desigualdad ha vuelto, no en todos los países, a niveles similares al de hace 100 años, la desigualdad. El contrato social se me ha roto y las expresiones sociales de malestar y las expresiones políticas, que es el populismo, el caos, me han vuelto. Por lo tanto, yo creo que, aunque sea de forma intuitiva, aquí tenemos una relación importante, ¿no? Y ese es, en este punto, un poco mi conclusión. Yo creo que el contrato social se fue rompiendo con el retorno de la desigualdad provocado por esas mutaciones del capitalismo. Se nos fue rompiendo desde los años, prácticamente desde los años 80. Si cojo un indicador, si cojo los salarios, ya sean los salarios reales o la participación de los salarios en la renta nacional, si los cojo desde 1870 a 1920, los salarios descendieron continuamente a lo largo de esos 40 años. Si ahora cojo la evolución de los salarios reales o la participación de los salarios en la renta nacional, subieron de forma continuada entre los años 40 hasta los años 70. Y desde mediados de los 70 hasta hoy mismo, los salarios reales han continuado de forma continuada, han descendido, y la participación de los salarios en la renta nacional también ha descendido. Es un medidor únicamente de desigualdad, el que más utilizamos los economistas. La desigualdad es una realidad mucho más poliédrica, ¿no? Que no entro ahora con ella.
Yo creo que eso se comenzó a romper ahí. Y déjenme solo con un elemento posible del coloquio. ¿Y por qué se rompió? Yo creo que hay fuerzas objetivas de fondo, que son esas nuevas pieles del capitalismo a las que he hecho referencia. ¿Recuerdan esas tres? Pero al escribir mi segundo libro, mi segundo no, tengo más que dos, el último libro, este, el que está encima de la mesa, e intentar comprender qué otros elementos han jugado en los años 90 para la ruptura de ese pegamento, para la disolución de ese pegamento, me he encontrado una sorpresa, que la tengo en el libro, pero que puede cuestionarse, la trabajaré más, que es la siguiente: la responsabilidad que tuvo la socialdemocracia, a mi juicio, entiéndanlo por si hay aquí socialdemócratas de pro, que no quiero ofender, responsabilidad que tuvo la socialdemocracia en la ruptura de este contrato social en los años 40. Estoy hablando de las terceras vías. Estoy hablando, ¿recuerdan? De Tony Blair, de Reagan en Alemania, de Clinton en Estados Unidos, y hasta si quieren, de un Felipe González en España, ¿no? Líderes cautivadores, jóvenes, guapos, entre otras cosas, y con mucho gancho en términos ideológicos. Y es sorprendente si esta tesis fuese válida, porque la socialdemocracia es un elemento indispensable para explicar la construcción del contrato social en los años 40 y 50. Claro, la paradoja sería que estoy diciendo que esa misma fuerza política que tuvo una influencia determinante en la construcción del contrato social es esa fuerza política que a partir de los años 90 me está, me tendrían que preguntar cómo, a través de qué mecanismos me está esto rompiendo el contrato social. Este es, en el libro está más desarrollado, y de pronto he identificado algo que no me esperaba: el papel de los socialistas franceses desde la segunda mitad de los años 80 en esta ruptura del contrato social. Se lo dejo así como una novela de misterio, pero si hay duda, esto es muy fuerte, ¿no? Déjenme decir una cosa, que se lo pregunto a mis alumnos. Dice, vamos a ver, miren ustedes todas las elecciones que se han hecho en Occidente, todas, desde Grecia, pero especialmente en Occidente, pasando por el Brexit, por Estados Unidos, por Polonia, por Holanda, por donde quiera, la última en Eslovenia y Austria, la última es Eslovenia. Esto, ¿qué hay de común en los resultados electorales desde hace unos 4 años en todos los países occidentales? Les pregunto a mis estudiantes. A ustedes no se lo pregunto, me dejo la idea metida en la cabeza. Dice, la respuesta inmediata es el populismo, el retorno. Dice, es verdad. Dice, pero el populismo lo hay de muchos colores. Y antes he dicho, Macron se ha definido como populista. Lo hay de izquierdas, digamos así, el populismo griego, ¿no? O el portugués de Antonio Costa. No Costas, que soy yo, sino Costa. Pero, y lo hay de derecha, que es el populismo centro-norte europeo o el propio populismo de Trump. Por lo tanto, el populismo sí, pero no es el elemento común. Hay otro elemento común, que sí, que esto es común en todos los países: el desplome de la socialdemocracia. Intenten buscar un país donde en los últimos 5 años no se haya desplomado la socialdemocracia. El último es Eslovenia, el país con menos paro de Europa, con 3,6 de paro, que eso para un economista saben que no es paro, es pleno empleo, ¿no? Y ese país, si ustedes han visto las elecciones, los socialdemócratas tenían casi un 25,7 y se han desplomado prácticamente un 6%. Y el que ha ganado, los conservadores, la social, la cristiana democracia también ha descendido menos, y quien ha ganado, si se han fijado, es un personaje al estilo muy de Trump, muy parecido a Trump en sus rasgos profesionales, empresariales y personales. Por lo tanto, si me aceptan esto, ¿no tendrá algo que ver el castigo que está sufriendo la socialdemocracia con esa hipótesis que yo les he planteado de que ha tenido mucho que ver con la ruptura del contrato social? Esto es un poco la idea. Y acabo ya.
acabo con la conclusión con la que comencé. Dice, mire, aquí se nos ha roto el nexo, el pegamento se ha secado entre economía y progreso social. Hoy estamos asistiendo al crecimiento de nuestras economías, pero que no viene asociado con progreso social, viene asociado con mayor desigualdad. Las estimaciones del Instituto McKinsey dicen que aproximadamente el 80% de toda la riqueza creada en los últimos 10 años se ha acumulado en la parte superior de la distribución de la renta. Y cito a McKinsey porque probablemente ustedes utilizarán a McKinsey Instituto, que es la parte de investigación de la consultora. Y voy al final. Dice, bueno, aceptado eso, ¿cuál sería mi conclusión? Dice, bueno, o que somos capaces de construir un nuevo contrato social, o estamos abocados durante bastante tiempo al caos político, al malestar social, a esa ira, a ese resentimiento en nuestras sociedades, o al menos por una parte de nuestras sociedades, y a un caos político importante, probablemente con cierta quiebra de la democracia representativa. Si ustedes vivieran en Cataluña, me sería más fácil explicarles lo bonito que es ver cómo emerge en Cataluña la democracia referendaria o la democracia participativa, que sería Ada Colau. Y lo digo sin ánimo ahora despreciativo, sino que es una expresión de democracia distinta. La forma, si ustedes se fijan en todas las declaraciones de todos los grupos políticos y sociales, cada uno defiende que es demócrata, todos, ¿no? Y que la democracia es esto, y cada uno dice la democracia. Pero si ustedes se fijan, dice cada uno de estos, unos me están hablando de la democracia representativa liberal, otros me están hablando de la democracia referendaria, otros me están hablando de la llamada democracia participativa. Sabemos definir bien la democracia representativa, no sabemos muy bien definir lo que significan las otras dos, pero están presentes, ¿no? La idea aquí es la que me interesa trasladarles, y lo lamento porque al intentar poner una única transparencia yo mismo he sacado un cable y creo que he roto la proyección. Pero para la idea que quiero trasladarles es muy fácil, ¿no? Yo no acostumbro a utilizar PowerPoint, y sin embargo cuando te invitan a algún lugar y te dicen, traerá usted o trae usted un PowerPoint, y dices que no, tú observas que la persona que tiene delante está pensando que no te lo has preparado, ¿no? Y yo le tengo manía al PowerPoint por muchos motivos. Uno, porque mi mujer es neuróloga y me ha dicho que los humanos no somos capaces de hacer dos cosas bien a la vez, que una vez o lees un PowerPoint o escuchas al que habla, y mi ego me lleva a que me escuchen, obviamente. Pero la anécdota más bonita aquí, y es real, es que hace años iba a hablar en Santiago y organizaba aquellas jornadas en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago, ¿no? Y cuando me tocaba hablar a mí, vino hacia mí y me dice, Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? Me impactó, y yo cada vez ahora digo, no, mire, yo no traigo un PowerPoint, pero yo tengo algo que decir. Pero en este caso, al ver la pantalla, dije, ah, pues mira, voy a buscar un gráfico. Pero es muy fácil, que es la idea, les dije antes, hay una demanda de populismo en nuestras sociedades. Esta es una tesis, podemos entrar en ella, ¿qué quiero decir con eso? Pero hay una demanda, y cuando hay una demanda de populismo, hay una oferta. Siempre, en cualquier mercado, ya sea el de las ideas, el de las políticas o el de bienes y servicios, aparece una oferta. Yo creo que ahora estamos viendo ofertas de contrato social. Pero la idea que les quiero trasladar antes de describir el gráfico es que no todos los contratos sociales se relacionan de la misma forma con el futuro. Hay contratos sociales que, a mi juicio, se relacionan de forma amable con el futuro. Sería el de contrato social de la posguerra, o el español de la transición, y hay otros contratos sociales que se relacionan, diríamos así, de forma patológica con el futuro. Pues eso fue el nazismo, eso fue el contrato del franquismo, que lo podría definir, si alguien me dice, pero ¿de qué habla? Del contrato social del franquismo, bueno, lo podría definir y a lo mejor coincidimos. ¿De acuerdo? No todos. ¿Cómo identifico yo, cuando quiero un poco simplificar
la oferta de contratos sociales. Entonces, les explico lo siguiente. Imaginen primero un eje horizontal y donde pongan en un extremo, y en medio quedan otras personas, pero en un extremo pongan ustedes las personas, ustedes mismos si quieren, que son partidarias de vivir en una sociedad solidaria, igualitarista, con un estado de bienestar, con un estado social fuerte, es decir, con fuertes impuestos, fuertes programas redistributivos, ¿no? Imaginen un poco, y que en el otro extremo pongan aquellas personas que son más partidarias de una sociedad de tipo más liberal, que sin dejar de defender ciertos elementos de solidaridad en modo en que uno les gusta el igualitarismo, y que sin atacar al Estado social, sin embargo, consideran que los impuestos deben ser los mínimos posibles y que los programas de gasto deben ser los adecuados, pero los mínimos posibles. Esos son dos extremos, y si me aceptan, eso era el eje en el que nos definíamos cada uno de nosotros durante los últimos 40 años. Si yo le pongo a mis estudiantes este gráfico y les pido que me sitúen sus preferencias, yo ya sé casi a quién votan, sin preguntarle a quién votan, ¿no? Eso era el eje, era la dinámica política de nuestras sociedades entre izquierda-derecha, progresistas, conservadores, denles ustedes el término que quieran. Sin embargo, las sociedades hoy, las nuestras, ya no las podemos describir únicamente con este... y ahí había como dos contratos sociales extremos, el contrato social de tipo más liberal y el contrato social de tipo más socialista, socialdemócrata, de izquierdas, denle ustedes el nombre para no... Dice, la idea es, esto hoy ya no nos sirve para explicar nuestras sociedades. Metan un eje vertical, ahora un eje vertical, y pongan arriba las personas partidarias, instituciones partidarias de una economía abierta, una economía globalizada, integración europea, euro, partidaria de mercados de bienes y servicios liberalizados con poca intervención económica, ¿no? Y partidarios de un gobierno, por lo tanto, que intervenga muy poco, que regule muy poco la economía. Y en el extremo de abajo coloquen a aquellas personas partidarias, o si quieren, para hacerlo en negativo, contrarias a la idea de globalización, por considerar que ha dado malos resultados, esto que cuestiona la economía de mercado, la liberalización de los mercados, que la cuestionan, y que reclaman un mayor papel de los estados en términos, digo ahora, de economía, no digo de... Dice, bueno, si ustedes tienen ya construido, como estoy seguro que tienen construido, esos dos ejes, verán que salen cuatro casillas, ¿no? Cuatro celdillas, que para mí son representativas de cuatro tipos de contratos sociales diferentes, y donde yo sería capaz, de forma polémica, de ir colocando al Trump, al Brexit, esto acá, a los polacos, al gobierno actual de Polonia. Si hacen ustedes eso, lo verán. Es decir, si yo me coloco en la parte de arriba, en una de las casillas, y digo, vamos a ver, yo soy partidario de una economía abierta, relativamente abierta, con elementos de solidaridad o de intervención abierta, pero a la vez soy partidario de una sociedad de tipo más liberal, insisto, con elementos de solidaridad, pero tampoco exagerados. Dice, bueno, yo soy capaz de poner ahí a Macron. Macron me está ofreciendo un contrato social de este tipo. Esto es cuestionable, es cuestionable. Pero si digo, no, yo soy partidario de una sociedad también liberal, no sé qué, pero quiero una economía más intervenida, no me gustan los tratados de comercio, al menos tal como están firmados, no sé qué, no sé cuánto, dice, mire, yo ahí me estoy colocando un poco en la idea de Trump, ¿no? Me coloco en esa parte. Hagan ustedes ese ejercicio y coloquen ustedes mismos las distintas opciones que tenemos delante. Eso es una opción que hoy estamos ya tomando, aunque no seamos totalmente conscientes de que la estamos tomando, pero esa es la opción que tenemos delante. Hay una oferta en nuestras sociedades de contratos sociales diferentes en términos de estos dos ejes, muy clara,
y el que uno u otro sean más preponderantes en un país que en otro va a depender de nosotros, es decir, de las elecciones en el sentido no, también de voto, pero es decir, elección que hagamos cada uno o socialmente que hagamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es un poco la que más me gusta y hacia la que va ese libro cuando hablaba de un nuevo contrato social? En su parte segunda dice pues un poco 5 propuestas o 5 desafíos para construir un contrato social. Yo me inclino más en aquella casilla donde he dicho que me da la impresión de que anda Macron intentando hacer algo por ahí, que es un intento de no romper con la internacionalización de nuestras economías, un intento de mantener una economía con ciertos grados de flexibilidad importantes, pero a la vez una economía, e insisto ahora, una economía y una política que me sean capaces de volver a reconciliar el crecimiento con el progreso social. Ahora podría entrarles en cuáles son esos 5 retos, a mi juicio, pero tengo 2 inconvenientes, 2 límites. Primero es la hora que me había marcado, ¿no?, en los 45 minutos, y en segundo lugar, a lo mejor les desincentivo a que se compren el libro, ¿no? Y si me permiten, esto es una grosería, pues no tengo inconveniente en que en el coloquio después podamos entrar en esa parte. Yo quiero acabar solo con una cosa. Creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en el siglo XXI es volver a definir o definir qué es lo que entendemos ahora y para las próximas décadas como progreso social. No es fácil, no es fácil, porque les he dicho antes, venimos de un mundo que nos era muy cómodo, crecimiento económico era sinónimo de progreso social. Si entramos en un mundo donde eso se me rompe algo, ¿cómo redefinimos progreso? ¿Y cómo redefinimos las vías para lograr ese progreso? Es un concepto que les quería dejar al final, que creo que hay un debate muy importante filosófico, de filosofía social y político, pero práctico, que es la noción de progreso social que cada uno de nosotros está dispuesto un poco a sostener en el futuro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no.